Hoy vamos a entrar al quirófano secreto en Poppy Playtime Chapter 2 para móviles. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, al nosotros hacer la historia principal, llegaremos al punto en la que Player debe conectar un circuito pasando los respectivos postes para accionar un botón, las cuales dicha electricidad se transporta en un cable con dirección a la puerta que tenemos del otro lado. Esta misma puerta se abre y ya estamos listos para entrar a esa zona. Sin embargo, al momento de que Player está cruzando los ductos para llegar a dicha puerta, termina cayendo a las zonas oscuras de la fábrica y sin la posibilidad de poder regresar al quirófano. Para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es agarrar esta estantería y lo vamos a dejar en posición vertical, justo como te estoy mostrando. Para este caso ya mi estantería quedó de forma vertical. Pero si en tu caso no se encuentra de esta manera, te recomiendo a que lo empujes y lo muevas un poco para que se vuelva a levantar. Lo que ahora estoy haciendo es acomodarlo un poco, de modo de que esta quede bien pegada a la pared por donde se encuentra el orificio que vamos a entrar. Por supuesto, debe de cuidar de no moverla demasiado para que no se caiga de nuevo. Vale, aquí ya está bastante bien. Cuando ya te sientas conforme con el resultado, procederemos a traer un barril de los que tenemos acá. No importa cuál elijas, llévate cualquiera. Y seguimos trayendo el barril para colocarlo al lado de la estantería para subir sin problemas. Perfecto, ya estamos arriba de la estantería. Algunos dirán que esto es completamente inútil debido a que no puedes entrar a pesar de estar más arriba, pero la razón del por qué es imposible no radica de que exista una pared invisible, ya que esta grieta se puede traspasar hacia el otro lado con la ayuda del grab pack, sino que estamos demasiado grandes y debemos agacharnos. Pero si Player se mueve hacia esta pared, verás que se agacha, si retrocedemos se vuelve a parar, y si me acerco de nuevo se vuelve a agachar. Así que vamos a agacharnos arriba de la estantería e iremos lo más rápido que podamos antes de que Player se levante. Perfecto, chicos y chicas, estamos adentro del quirófano. Como dijimos anteriormente, si no fuera porque caímos en este ducto de forma repentina, ya hubiésemos llegado a este extraño y misterioso lugar. Al fin y al cabo, ese era el plan que teníamos inicialmente. Podemos aprovechar para ver algunos objetos como camillas de hospital, tanque de gas, y por supuesto, la grieta por donde vinimos. Una de estas camillas tiene algunas gotas de sangre, donde aquí la podemos ver, mientras que otras sí tienen mayor cantidad de este líquido esparcido, como es el caso de este. Si nos movemos para acá, tendremos un muñeco de Bunzo en el suelo, un muñeco de PJ, y en la camilla hay otro muñeco de Bunzo. Lo que se me hace interesante de este lugar, y creo yo que es la mayor interrogante que tengo, es el nombre que sale de una de las máquinas médicas llamado Bistec. Quizás se trate de una farmacéutica que le haya dado los aparatos a Playtime para que hiciese los experimentos, pero quién sabe. Lo que sí está claro son los pósters de Kissy Missy, uno en la parte de arriba y el otro en la parte de abajo, haciendo referencia a la temática de hacer ejercicio. También podemos aprovechar para subir estas escaleras sin problemas, aunque tampoco es que se pueda explorar mucho que digamos, más que todo porque hay algunas estructuras bloqueando el paso. Pero bueno, se puede tener una mejor vista del quirófano desde la parte de arriba. Vale, vamos a ver un poco en la parte de atrás, donde encontraremos algunas cosas curiosas. Ok, por aquí no puedo pasar, así que vámonos por acá. El problema con esta sección es que es un poco más oscuro. Pero aquí tenemos un televisor en la parte izquierda, y esto de aquí me parece que es una luz. Independientemente de eso, lo que vamos a poder encontrar es una silla de ruedas, pero está demasiado grande para una persona normal y corriente. Pero perfectamente podría sentarse Hoggy Woggy, Kissy Missy u otro monstruo. Quizá cuando estaban recién transformados, todavía no era muy fuerte y se lo llevaban de esta manera. En la parte de atrás, tenemos una especie de escalera que va tanto para arriba como para abajo. Yo creo que esto era lo que quería Player, como vio que Mommy ahora estaba muy furiosa con intenciones de eliminarlo y que nunca le iba a dar el código. Yo teorizo que Player estaba buscando una ruta de escape y creo que esa escalera
era la salida. Algunos estarán preguntando, vale, si realmente estas escaleras eran la salida que Player estaba buscando hacia su libertad, ¿qué hubiese pasado con Poppy? Al fin y al cabo, ella todavía sigue atrapada en la Game Station. Pues yo te voy a decir qué va a pasar con Poppy. Ella se puede quedar bien a gusto en la telaraña. Ni creas que se me ha olvidado la travesura que me hiciste. Consíguete a otro que te aguante tus mentiras, porque este de aquí se va para su casa. Si tratamos de regresar por el área donde estaba el tratamiento de agua, no encontraremos absolutamente nada, ya que dicho lugar ha desaparecido. Y si intentamos ir más allá, nos caeremos del mapa reiniciando todo de vuelta. En las escaleras anteriores podíamos aprovechar para subirnos un poco más las tuberías que tenemos acá arriba, por si queremos explorar esto también, aunque hay algunas estructuras que nos impiden el paso. No es que se pueda caminar gran cosa debido a que este lugar siempre fue muy estrecho. Aparte de que no deberías estar aquí en primer lugar. El juego no fue diseñado para que tú te pusieses a ver todo esto. Pero sí podemos pasarnos al otro lado de esta plataforma, contemplar las vistas en esta otra parte. Y seguir caminando un poquito más para todos aquellos que quieran explorar cada rincón escondido de este lugar. Creo que estaré poniendo un filtro para que ustedes puedan ver mejor toda esta zona y no tengan que batallar la vista, porque estas luces no están haciendo su función. Otra cosa que puedes hacer es utilizar los barriles que tenemos de este lado, las cuales puedes acumular en las escaleras para tener la altura suficiente e inspeccionar lo poquito que quedaba de las tuberías del techo que no podíamos caminar todo recto por culpa de una estructura. Perfecto, con todo esto ya habrás descubierto todos los lugares que estaban escondidos en este quirófano. Y ese sería el video revelando todo lo que existe en el quirófano secreto de Poppy Playtime Chapter 2. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Creo que necesito una consulta médica porque no me siento del todo bien. De casualidad, la enfermera Mommy está disponible.